De los 86 niños evaluados por los médicos de la Gerencia Regional de Salud del Jardín Santísima Niña María, dio como resultado que ninguno de ellos presenta los síntomas de TBC. Podemos en este momento decirles que todavía no tenemos niños con enfermedad, ¿sí? Los criterios que hasta ahorita han venido siendo evaluados, que es el clínico, que es justamente el inmunológico a través del PPD y el radiológico, ¿sí? Están arrojando que no hay todavía niños con enfermedad. Sin embargo, son alrededor de 45 niños que por haber tenido contacto directo con la docente y estar en el mismo ambiente del aula, tendrán un tratamiento minucioso de prevención para evitar cualquier presencia del bacilo de Koch. Ahora, en el caso de los niños que han tenido la exposición y que han cumplido, por ejemplo, algún criterio como es el inmunológico, estos niños van a ir a una terapia preventiva, ¿no? ¿Qué consiste la terapia preventiva? Consiste en administrar un medicamento justamente que se llama isoniazida, y ese medicamento es justamente con la intención, con la finalidad de que no se presente, digamos, enfermedad si es que hubo, digamos, introducción de la bacteria, el micobacterium, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer con estos niños que, digamos, vamos a evaluar? La temporalidad a los 2 meses, vamos a seguirlos monitorizando para ver justamente cómo va su evolución clínica, y aquellos niñitos que sí, por la medida preventiva se les va a dar esta terapia preventiva, vamos a hacerles su control mensual de tal forma que se garantice que efectivamente ellos cumplan con estas medidas que se les está dejando. La Gerencia Regional de Salud informó que las clases podrían reanudarse la próxima semana.